Villar por el área. Viene para Villar, la va a bajar al medio. Hubo mano, Villar la cobra, Ceballos, tiro penal para Brasil, Julio Ricardo. Rodolfo de Paoli se los contó cuando se producía exactamente la jugada. Hay que tener muy buena vista, ¿eh? Ahí llega, Villar está peleando, sí. Exactamente, con el codo busca la pelota. Hay una intención clara de jugar. Muy bien, Rodolfo. Pero allí va, claro que Ceballos, allí va, Saja. El chino Saja a los 17 minutos de este primer tiempo, y fuerte y suave a colocar al medio para Racing 1, San Lorenzo 0, Sebastián Saja, el autor del gol. Con la seguridad de alguien que sabe, no en vano su técnico lo sacó del arco para que vaya a hacerse cargo de una situación que es dramática. Va derecho, zurdazo claro. Intenta el otro palo, Migliore, era imposible de atacar. Un penal magníficamente ejecutado. Saja. Vieto, se juntaron los pibes que saben. Vieto busca Cámpora. Acá se encuentra, sí, encuentra. ¡Gol! Es toda una esperanza de buen fútbol. Se encuentra con Vieto, construye la pared. Se le entrega entre dos, Vieto que busca como un centro, desafortunada maniobra de Gentiletti, que de esta forma derrota a su arquero y le permite a Racing ganar por 2-0. El grito de todo el banco de Racing y ahora un pelotazo ahora para Vieto, corre Vieto, rapidísimo Vieto, acompaña a Centurión, atención que espera Cámpora, atención que llega Villar, Racing quiere liquidarlo, Vieto que va, Vieto que levanta. Ahora sí, Cámpora, enfrenta al arquero, tiene tercero, viene, gol. Pelota llega así jugada. Ven que lo deja parado a los dos defensores. Llega, levantó la vista ahora. Lo están buscando a Cámpora, falla el defensor de San Lorenzo y Cámpora con la pierna derecha es quien marca el tercer gol. Al que falla del defensor de San Lorenzo, no llegaba de ninguna manera a esa pelota. Y le permite entonces a Cámpora hacer lo que tanta. Centurión, digo bien. Vieto, Centurión. Vieto, será gol de Cámpora, será gol. Vieto, frente al arquero. Vieto. Bien, contra. Idea de Vieto, jugador que marcó 3 goles cuando debutó en primera. Ahí les gana absolutamente a todos, mete la pelota para un compañero, había 2 que lo estaban acompañando, y Prosperi, una vez más, en contra de su propio arco, derrota a Migliore, colocando el partido